entré en una máquina rarísima que yo no podía haber concebido nunca, ni siquiera con la imaginación. Era algo, era una estructura que era, que había sido inventada para agarrar gente, para torturar gente. Esa máquina gris era una fábrica que seguramente estaba fundamentada por principios, por ideas, por ideologías, y se basaba sobre el principio del aniquilamiento total de las personas, y a partir de las ideas que sostenían y las organizaciones que creaban y las actividades que hacían. Yo le pregunté a alguien que quería mucho qué es lo que tenía que hacer. Y él me dijo: aquí cada uno hace lo que puede. Yo no sé cómo hablar con ustedes, pero para mí esto es un momento importante, incluso que ellos estén presentes, porque cuando se entra ahí adentro es como si de pronto se empiezan a cortar las raíces que nos ligan a la vida. El que te dio tu vida, tu padre, tu madre, tus hermanos, esos seres queridos, esa mujer que vos elegiste que estuviera a tu lado, y todo eso es como de pronto te lo cortan. Y cuando te das cuenta de toda esa humanidad que te hace vivir, los únicos que han quedado son ellos. Y ellos eran, parece infantil, ellos eran los malos, ellos eran los dioses, y lo fueron por mucho tiempo. Y lo fueron por mucho tiempo porque la venda, las cadenas, la tortura física, era un método, era un sistema. Y ellos usaron todos los medios para destruirnos. Hicieron de eso una ciencia y crearon una fábrica de la muerte. Yo puedo hasta entender cuando la tortura puede ser profesionalmente sistemática, porque los que son capaces de hacerlo, aleluya, pero no logro entender los límites de los hombres. Y hablo por lo que dijo, lo que leí estando en Italia, la declaración del ex general Menéndez, que han representado valores. Bueno, yo digo, toda mentira. No había hombres de valor, no había dignidad. No. Ellos cometieron errores. ¿Y sabe cuáles son los errores? Somos nosotros los vivos. Somos los únicos que pueden denunciar realmente lo que pasó. Y nosotros somos frutos del error de ellos, los vivos. Y nosotros somos los desaparecidos que están vivos. Nosotros somos los hijos que están buscando, pero tenemos el defecto de estar vivos. Nosotros somos los que cuando denunciamos, ahora pertenecemos a los servicios. Nosotros somos los seres más incómodos que existe para esta sociedad, para los victimarios y para los que están buscando un poquito también a las víctimas. Y claro, nosotros somos el símbolo de lo que no se tiene que ser. Nosotros quisimos que nos mataran y no nos mataron. Por eso yo digo que eran dioses.